Hola amigos de Tercera Voz, somos el grupo Viena, Claudio Millán, y a la cuenta de 3, 2, 1, nos vamos. Les damos la bienvenida a una nueva edición de Tercera Voz Especial Los 80 a través de latercera.com, por supuesto, como todos los jueves de cada semana. Y usted puede comentar también a través de las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en YouTube. Las vamos a estar leyendo en vivo. Antes de presentarles a la gran banda que tenemos hoy día invitado, quiero saludar a Mar de Lupe, como todas las semanas, como todos los jueves, nos acompaña con los ricos sabores mexicanos. Hay unos tacos, hay unos burritos, pastel azteca y un saposito, creo que se llama. Bueno, todo muy rico, que también estuvimos antes de comenzar este programa probando. Si quiere conocer los sabores mexicanos de Mar de Lupe, puede ir a Príncipe de Gales 73, ahí en el centro de Santiago, podrá encontrar a Mar de Lupe. Hoy nos visita una banda muy especial que sin duda marcó también esta generación dorada de los 80, donde estuvieron Los Prisioneros, Upa, Aparato Raro, que sin duda han trascendido y también
han generado algo muy especial en la gente. Ya lo estamos viendo a través de redes sociales. Estamos con Viena. Un segundo aplauso para ellos, muchachos. Juan Patricio, Carlos Millán. Claudio Millán, perdón, y Ricardo. Bienvenidos a La Tercera. Oye, gracias a La Tercera también, todos ustedes por invitarnos y por abrir este espacio maravilloso que nos hace como retroceder en las épocas y volver a esos programas que podíamos ir a tocar. Eso, mira, quiero partir precisamente por eso. Ya mucho más de 30 años en la música, tocando, mucha gente también siguiéndolo. Lo vemos en redes sociales y hay mucha gente comentando a través de Facebook Live. ¿Cuál es, para partir, la reflexión, si tú miras para atrás y en la actualidad, todo este tramo de años que han pasado en la música de ustedes y también en la música de lo que está pasando hoy día? ¿Cómo ves el escenario y cuál es la reflexión que ves en Viena hacia atrás? ¿Cómo que va hacia atrás? Bueno, yo lo único que puedo siempre hablar es que creo que los que hacemos música somos personas que a veces tenemos suerte porque haber podido hacer una banda como Viena y haber hecho esas canciones que me permitan a mí más de 30 años después seguir cantándole a la gente y ver cómo el público se sabe las canciones y las canta y que encima están los hijos de ellos, que son generaciones más nuevas. Y que también se saben las canciones y las cantan, las bailan. Eso yo creo que es increíble. Yo podría morirme hoy día y puedo decir que muero feliz. A eso me refería también, sí. Con que han trascendido de alguna forma en un mundo quizá empoderado por el pop. Ustedes también vienen a romper y a recordar también la música de los 80, ¿no? Sí. Bueno, lo lindo también es que hoy día tenemos programas que te permiten inclusive saber dónde está sonando tu música. No sé si podemos encontrar algo que... La música de las bandas como nosotros están sonando en países hoy día que ni siquiera podríamos habernos imaginado en la época de los 80 de saber. Entonces. Sí, me están retando, me dicen que presente. Los presenté al resto de la banda. Sí. Sí, a Carlos, Juan Patricio, Claudio Millán y Ricardo. Sí. Claudio, bueno, te preguntaba también, te hice dos preguntas en una al principio, pero más o menos saber cuál es tu opinión con respecto. Tú has vivido un largo proceso y has visto muchos estilos de música, muchas transformaciones, muchas evoluciones quizás en términos musicales. ¿Qué opinión hay con respecto a lo que está pasando hoy con el circuito nacional? Bueno, yo siempre como que me puse a observar que al inicio de los años 90 la creatividad se vino en picada. Ha ido muriendo y ha ido... apareciendo una manera de crear música que es a través de casi robar música o cosas creadas por otros. Es como buscar de nuevo, como abrir los baúles y empezar a buscar qué podemos hacer. ¿Qué? Porque hemos llegado a momentos donde se ha hecho todo. De hecho, hasta en muchos países como Estados Unidos, tú puedes encontrarte que se ha hecho de todo. Entonces, son muy pocas las bandas o artistas que podría yo decir hoy día que son realmente creativos. Sí, me gusta mucho la manera como rescatan todas esas cosas que, digamos, que de las bandas y los artistas que les deben gustar, cómo las toman, ¿no es cierto?, y las convierten en canciones. Y en esos años, en los 80, cuando estabas recién comenzando, ¿cómo fue también buscar un espacio en un escenario también incipiente, donde todavía la gente estaba probando estos sabores de música nueva? Para mí fue súper fácil, yo siempre tenía la película súper clara porque pude de inmediato identificar, por ejemplo, que todas las bandas que habían, en los nombres de las bandas, tenían el mismo concepto o pertenecían a un concepto similar, que era nombres de fantasía. Entonces, si tú te fijas, tomamos los nombres de las bandas de la época, que podría ser Cinema, Aparato Raro, Valija Diplomática, Aterrizaje Forzoso, son nombres de fantasía. Entonces yo ya sabía que quería ser distinto. Pues ya mi manera de tocar y cómo había ido yo formando un poco a mis compañeros y les fui un poco metiendo una manera distinta de tocar, yo sabía que íbamos a lograr algo completamente ajeno y distinto a lo que se estaba haciendo acá. Además que tuvimos la posibilidad de tener horas ilimitadas para grabar en las canciones y los discos en un estudio con Hernán Rojas más encima. Y eso permitió que nosotros pudiéramos hacer casi como... un experimento de poder desarrollar todo lo que yo tenía en mi cabeza y sacarlo. Yo no tenía limitaciones. A mí se me ocurría algo, yo llegaba con una idea loca donde el Hernán y el Hernán me decía, hagámoslo. Yo le decía, oye, ¿cómo será si grabamos la batería en el living de esta casa que vi que tiene una chimenea y es enorme? Hagámoslo ya. Y
vaciamos todo el living comedor de esa casa, de que era el estudio de grabación. Estaba ocupado con cajas y cajas de, quizás a lo mejor cintas, no sé, muchas cosas que eran de la empresa. Las sacamos todas, vaciamos y empezamos a colocar micrófonos en lugares súper locos. Hasta en el baño que había un baño ahí mismo, que daba una puerta, la dejábamos abierta y metíamos un micrófono apuntando hacia el water. A ese nivel. Micrófono dentro de la chimenea. Y después en la consola íbamos eligiendo a ver cómo suena el que está en el water, a ver cómo suena este otro y así. Pero sin saberlo, de alguna forma se estaban adelantando a los tiempos con distintos sonidos, experimentando de alguna forma. Es que a mí me pasa eso, yo siempre estoy como desubicado en el tema. Por ejemplo, en los años 90 yo empecé a hacer un invento de laboratorio y quise mezclar música antigua de cha-cha-cha, ritmos latinos con rock. Y me salió una banda que se llama El Lagarto, donde lamentablemente nunca pudimos llegar a concretar con sellos discográficos, porque el que se adueñó del máster de esas canciones no quiso negociar. Y al poco tiempo, no sé, un año después, aparece Juan Luis Guerra. Y que era un poco el estilo, solo que nosotros éramos más rockeros. Yo lo pensé antes. Sí. ¿Viste? ¿Cómo fue? Tú mencionaste el tema de los sellos en ese tiempo, que era mucho más importante que hoy día. Hoy día existe una autogestión tremenda. Yo, de mi caso, puedo generar música, la publico y ya tengo una cierta cantidad de visitas. ¿Cómo fue en ese tiempo que EMI se acercara a usted y le comprara el máster, por ejemplo, en el 86? ¿Fue comparando de alguna forma, es como que, no sé, te contrate el Real Madrid? ¿Que te comprara EMI el máster en ese tiempo? Ojalá hubiese sido así. No, porque fue, los sellos, no era tanto el impacto. No, o sea, económicamente no, porque los sellos discográficos siempre fueron muy, hasta el día de hoy han sido muy ladrones de la creatividad de los artistas. Ellos se quedan con una gran cantidad, o sea, enorme cantidad del porcentaje de lo que nosotros generamos. ¿Te fijas? Porque en el fondo hay dos modalidades que hacen los sellos discográficos, que te toman como artista para distribuirte solamente y tú te haces todo tu cuento, o ellos te hacen todo, te graban, te sacan como artista, te ponen, ¿no es cierto?, los medios de que ellos tienen para difusión. Y en ambos dos el porcentaje son espantosos. O sea, para que más o menos calcule, era el 94% de las ventas generadas lo que se quedan ellos. Y más encima, había una cláusula que nunca la voy a olvidar, que decía que lo que se le paga al artista se saca del 90% de las ventas, porque dejaban un 10% a merma. Resulta que cuando aparecen los CD, los CD o los formatos que hay hoy en día que ya no tienen falla, es muy difícil que alguien vaya a devolver un compact que salió malo. Antiguamente sí, las cassettes, ¿no es cierto?, los vinilos podían venir fallados y la gente los devolvía. Hoy día no. Y esa cláusula sigue existiendo. Oye, hay un misterio que yo estuve buscando y bueno, que aparece, que me imagino que ustedes también lo han conversado en otras entrevistas, pero que tiene que ver con que ustedes en algún momento no querían contar que eran vienas, cuando la gente los escuchaba, los fanáticos, ¿sí?, y pensaban que no eran chilenos. ¿Cómo se da eso? No era el nombre. Nosotros sí queríamos que se difundiera el nombre. ¿Ya? Lo que yo no quería era que la radio, porque fuimos a la radio Galaxia, creo que era en esa época. Galaxia, mira. Sí, donde estaba el Pirincho. Pirincho Carcón. Entonces yo fui y le llevé el material a él y le pedí si me podía hacer el favor de no decir que éramos una banda chilena. Solamente que dijera que era el Grupo Viena, para crear un poco de expectativa y ver qué ocurría. Y la gente empezó a llamar como loca para saber quiénes eran, si éramos españoles, si éramos argentinos, no se imaginaban que eran chilenos. Porque la verdad es que si uno escucha contexto de la época, el sonido de nuestra banda es realmente distinto al resto. ¿Qué doble lectura puede haber ahí? ¿O qué se puede rescatar? ¿Qué decanta de esa conclusión? ¿Hay una crítica detrás de eso, por de pronto, que no había tanta fidelidad de los fanáticos de la música en esos años? Que pasa también hoy día un poco, y lo conversábamos también hoy día, para que me entendáis un poco, que los artistas tienen que mucho salir a México, a Argentina, y ya cuando tienen un nombre fuera, son como aceptados en Chile. Es que sabéis que ese es un problema absolutamente de los medios. Porque yo que recorro todo Chile, me doy cuenta que el público adora, ama, quiere a todos los artistas chilenos. De hecho, es más, hay muchos músicos o artistas chilenos que creen que el espacio que hay o que existe para existir aquí como artista es una pirámide que arriba solamente cabe uno. Y hay que poco menos que votar al que está arriba para que uno pueda ocupar ese espacio. Y no. Se ha demostrado que el público chileno da para todo. Y es capaz
de tener a todos los artistas que existen y los que salgan a futuro, los va a tener, y hay generaciones nuevas también que van saliendo, que van, digamos, haciéndose fans de nuevos artistas también. Y eso demuestra que hay público para todos. Lamentablemente, hay gente de repente que maneja en estos medios de manera muy poderosa, y a ellos les conviene que de repente solamente sus artistas sean los que aparecen y el resto no. Esa es la razón también por la cual muchos artistas como nosotros de los años 80 pareciera que hubiésemos desaparecido, y eso es mentira. Nosotros nunca hemos dejado de tocar. Yo nunca he dejado de tocar como Viena. Eso es súper importante. Y todos mis compañeros, mis amigos, mis grandes amigos, como el Álvaro Scaramelli, Alejandro Capelletti de Valija, como Germán Céspedes, no han dejado de tocar. Han tocado por todo Chile y siguen tocando y seguiremos tocando. Y en tercera voz. Y en tercera voz también. No, súper agradecido. Entonces, por eso te digo que por ahí hay gente que maneja esto, que no deja que estos artistas de los 80, y más encima, que yo tuve acceso a una información que no me agradó mucho, que fue que cierto gobierno no quería que las bandas de los 80 existieran durante el gobierno de ellos y hacia adelante. Ojalá tratar de eliminarlo para que se olvide esto de lo que ocurrió en los años 80 o en la época de la dictadura. Entonces, la gente, nosotros no nos abandera con el tema de la dictadura. La gente siempre nos ha querido por la música y no nos relaciona con eso. Y yo creo que tampoco hay que mezclar ni tratar de asociar la música de los 80 con eso. Claudio, y la gente ya está comentando en las redes sociales. Bien. Hola, muy buenas noches, Dolores Obando. Buenísimos, comenta Beatriz Sánchez. Salón de emociones, la mejor. Antonio Muñoz comenta también en redes Gracias, sociales. Gracias, Beatriz. Facebook Live, la tercera. Ajá. ¿Les parece que por la gente que está viendo hasta ahora y está comentando, les entregamos un poco más de música? Ya, y ahí alguien nombró una canción, parece. Sí. Salón de emociones, la mejor. Sí. No, bueno, la mejor en realidad. Comentó Antonio Muñoz. Sí, gracias, Antonio. Pero lo dicen en realidad las estadísticas. Uno de los temas más tocados en la historia de la época fue uno que no voy a nombrar, y después venía Niña Engreída. ¿Por qué no? Así que, sí. ¿No vas a nombrar? No voy a nombrar, ya. Bueno, vamos, ¿qué vamos a ir ahora? Niña Engreída. Bueno, justamente con Niña Engreída, vamos. Buscando donde que te quiera seguir tu fuerza.
estamos disfrutando de Viena, una voz muy característica de los 80, junto a, ya lo mencionaba al principio, Los Prisioneros, Upa, Aparato Raro. Estamos disfrutando hoy día en tercera voz, también junto a Mar de Lupe, con sabores mexicanos que usted puede encontrar en Príncipe de Gales. Lo estamos viendo acá, a ver si me puede mostrar Alex. Están los burritos clásicos mexicanos, también la tortilla azteca. ¿La probaron? ¿Probaron la comida, no? Sí, ¿cómo muy está? Rica, bueno, ¿no? Está buenísimo. Y un agradecimiento también a la gente. Bueno, si lo quiere probar, ya lo sabe, Príncipe de Gales 73, ahí en ese pasajito que está justo ahí en el centro, cerca de La Moneda. Usted puede pasar y va a probar los sabores mexicanos de Mar de Lupe. Sigamos. Martes 13 nos encontramos aquí en el pasillo y te pregunté inmediatamente porque fue lo que más me llamó la atención de alguna de las anécdotas que tuvieron. No sé si llamarle anécdota o un momento más bien incómodo que tuvieron. Sí, Diego, sí. En Martes 13, cuando conducía César Antonio Santi, ¿no? Sí. Si no me equivoco. Cuando los censuraron por su vestimenta, ¿cómo fue eso? Lo que pasa es que parte por una invitación al programa ese que eran Los Padrinos. Y Florcita Motúa, cuando supo de nosotros y escuchó nuestro material, se volvió loco y quería a toda costa llevarnos al programa. Entonces rápidamente armamos el tema, pero unos días antes del programa nos cita una reunión Gonzalo Bertrán con esta señora que yo no recuerdo bien el nombre, que era la encargada del gobierno militar de controlar lo que salía en Canal 13. Y fiscalizar de alguna forma lo que estaba pasando. Claro. Entonces nos sientan en una oficina, estaban ellos dos ahí enfrente, nosotros íbamos con Hernán Rojas. El Hernán iba para apoyarnos a nosotros. Y, ¿cómo se llama ahí? Y nos explican que en realidad tenemos que entender que este es un canal católico, así que nosotros no podíamos ni tocar varias canciones que la nombraron, la tenían una lista, y encima tampoco podíamos salir con nuestras vestimentas y maquillaje que usábamos. Entonces, ¿qué es lo que íbamos a tener que hacer? Es ir al canal, ¿no es cierto? Y allá nos iban a pasar la ropa y nos iban a maquillar. Entonces yo me paré y le dije, bueno, señor Gonzalo Bertrán, señora tanto, muchas gracias por la invitación, pero la verdad es que a nosotros no nos interesa así, así que la verdad es que adiós. No, que ustedes no se pueden retirar ahora porque ya tengo la publicidad corriendo y que bla, 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 y no nos querían dejar. Y entonces empecé a notar que había una desesperación por mostrarnos en la televisión bajo el control de ellos y que saliéramos como ellos querían mostrarnos al público. O sea, no querían que la sociedad chilena viera a esta banda que, con la imagen que teníamos nosotros en esa época. Rupturista, alguna forma. Claro. Que era muy característica no de querían ustedes. Eso. Bueno, nuestra imagen también era absolutamente contraria a lo que pensaban en esa época los militares, Fuerzas Armadas. Entonces no querían eso. Y ahí empezó la discusión, y empezamos a perder mucho tiempo. Hernán nos defendió, porque ya que hablan de Canal Católico, él mismo dijo, oye, ustedes me invitaron a mí a ser jurado en primera fila ahí, cuando estaba Gustavo Cerati, cantando ahí con la cruz, esa tremenda que se ponía aquí, Cruz Católica, cantando Voy a ser tu violador, vos a la selva. Entonces Gonzalo Bertrán contestó, no, lo que pasa es que ellos son argentinos, son extranjeros. Entonces, como esta discusión no iba a ningún lado, yo me paré y dije, mira, hagamos una cosa. Ya, nosotros vamos a venir como niñitos bonitos, como ustedes quieren, sin maquillaje, sin nada, pero la ropa la vamos a traer de nuestra casa. Y Gonzalo dijo, bueno, pero yo los quiero ver en la prueba de sonido, en el ensayo, tal cual como van a salir en la noche. Nos fuimos de ahí y mis compañeros de banda se me tiraron encima. Pero, ¿cómo fuiste capaz de hacer eso? Tranquilo, le dije yo. Había un plan B. Hay un truco, claro, este es un truco. Lleguemos así como niñitos bonitos al ensayo, pero en la noche lleguemos unos minutos antes de actuar y llegamos con nuestra parafernalia. Y así lo hicimos. Y me acuerdo, nunca voy a olvidar, cuando veníamos entrando en el pasillo hacia el set de televisión, la asistente de producción nos fue así, pega un grito y sale corriendo así, Gonzalo, tienes que venir a ver cómo vienen, ay Dios mío. Así que... ¿Y qué pasó? Y bueno, él trató, se nota, si tú miras las imágenes, trató de no mostrar mucho a mis compañeros, se enfocaron un poco más en mí. Y en muchos momentos inclusive hasta bajaba las luces para que no se vieran los demás. Y la verdad que al día siguiente mi vida fue completamente distinta. O sea, yo al día siguiente ya no podía salir a la calle porque la fama que nos dio ese programa fue impresionante. O sea, termina saliéndoles el tiro por la culata. Justamente. Canal 13. Sí. Y además que no pudieron controlarnos. Y ellos en venganza dieron la orden de que todo medio que tuviera relación con Canal 13, que fue Radio Concierto,
y varios medios de prensa nos eliminaron. Algunas otras radios también, que no recuerdo ahora cuáles son. Y eso también fue, o nos jugó en contra. Hizo que de alguna manera u otra nosotros no tuviésemos mejor difusión. ¿Y quedó ahí o siguieron? Bueno, no, nosotros igual seguimos por nuestro lado trabajando, pero afortunadamente eso. Pero nosotros no pescamos más, pero ellos trataron por su lado en lo posible de siempre dar órdenes de que vaya y no. Es más. ¿Y vetados? Vetados, y es más. Imagínate cuando hubo el terremoto aquí en este pueblito que está cerca de Santiago, ahora no me acuerdo el nombre, se hizo un video súper lindo con una canción así como Aid for Africa. Yeah. Se hizo una canción donde cada cantante de esa época cantaba un pedacito y a mí me invitaron a cantar una estrofa, toda una sección también. Estábamos todos en esa canción. Y Canal 13 y los medios de Canal 13 no querían pasar el video porque estaba yo. Ah, pero ya conflicto instalado. No, ya, ¿sabes? La mentalidad era pequeñísima, ¿no? Casi parecía infantil. Oye, Claudio, bueno, tú eres el único integrante original, digamos, de la banda Viena que queda. ¿Qué ha significado, no sé quién quiere tomar la palabra, Ricardo, Carlos, Juan Patricio, qué ha significado para ustedes también rememorar de alguna forma lo que sucedía con Claudio en su banda original en los 80? Bueno, en mi caso, en particular, porque yo, Viena se separó, Pero espérate, me dicen que saliste en mute. No se escuchó nada. Porque está todo una bla 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 bla. ¿Hay micrófono? ¿Alguno de mano? Pasar esto, ¿no? Cualquiera, sí, uno de esos. Sí, es que es muy bonito lo que cuentan. Sí, sería más bonito si lo escuchamos. Ah, no, ahí sí. Ya, dale, Juan Patricio. Se me olvidó lo que está. No, que básicamente. ¿Me puedes repetir la pregunta? Básicamente que cuando Viena se disuelve, los tres integrantes originales forman Anachena, otro grupo, Archi Frugoni, Pedro Frugoni, sí, y Pancho Coca. Pancho se va a vivir a Estados Unidos y me pide a mí que lo reemplace. Reemplazo al Pancho y grabo como dos discos, tres discos con ellos, 5 años tocando. Y pasa el tiempo, se disuelve Anachena, el Pedro se va a la ley, Archi se va a vivir a Estados Unidos. Y empiezo por Ricky, llego a Claudio y vuelvo al origen, en el fondo. ¿Sí? Vuelven a mí. Mi eterno karma es reemplazar al Pancho en todas las bandas. Llego, vuelvo al origen y tengo la posibilidad de tocar estos temas que desde chico lo encontré maravilloso y son tremendos. ¿Sí? Muy feliz de estar. Tiene una carga especial también. Tiene una carga muy especial para mí, estarlos tocando. Y Juan Patricio tiene el sabor, tiene esa cosa que se necesita esencia para tocar temas de Viena. Claro, todo tal cual como cuenta Claudio, es una música que uno la escuchaba y decía, aquí esto, está la par de Power Station, de la misma época que estaban sonando, de Japan, bandas súper... The Cure. No, yo a mí nunca me gustó mucho The Cure. ¿No? No, el Pancho Koch quizás más, pero a mí me gustaba mucho David Sylvian. Claro, David Sylvian. Partí ese tema que abrimos, tiene mucho eso de David Sylvian, Japan. Sí. Una música que siendo experimental, siendo muy elegante, tiene un concepto de canción... Y es radial, no es una música que no vaya a escucharse. ¿Y para ti, Carlos, qué ha significado también incorporarte al proyecto? Ah, yo es segunda vez que toco en Viena. Habíamos tocado juntos varios años atrás. Sí. Compartimos escenarios en festival y sí, mucho. Sí. Fue divertido eso. La música de Viena es súper interesante. Es muy distinta a lo que se ha hecho acá siempre. Y tiene una cosa que me gusta mucho, que son... Toco guitarra, por el lado que te lo voy a comentar, digamos. Tiene guitarras que son como bien abiertas y bien etéreas. Y está todo como súper entrelazado. Eso yo te diría que es algo como súper característico en Viena. Es el sello que ha adoptado también. Ese es como, claro. Y eso es como el tipo de música que yo te diría siempre he sentido como más afinidad. Entonces, siempre me fue como natural. De hecho, nosotros nos conocimos. ¿Cómo? No me acuerdo. Ahora me acuerdo. Nos conocimos por otra cuestión, nada que ver, y de repente fue como conversando. Oye, tocá y probemos, pum, al tiro. Sí.
Al tiro. Ah, fue el fichaje inmediato. Al tiro. Y no hubo casting, no hubo nada. Cuando nos juntamos los cuatro a tocar por primera vez, también todo funcionó y salió muy fluido. Es curioso, porque como una banda que es bien distinta a todo lo que se venía produciendo, me encuentro loco que hayamos calzado todos. No, y el aporte también de Carlitos es interesante. Y Ricardo, tu opinión con respecto a la Bueno, para mí también es parecido. Yo de chico siempre fanático de Viena, de Anachena, de la música chilena en realidad, pero Viena lo que más me gustaba y sacaba las canciones y todo. Y con el tiempo después conocí a Claudio a través de un gran amigo, del Juan Olivares. Y ya llevo aquí 11 años. Sí, y ves que te ha durado, ha estado conmigo más años que los originales de los años 80. Entonces, para mí fue muy satisfactorio conocer a Claudio y aprender. Claudio es una persona que le gusta compartir lo que sabe. No es una persona que se va para adentro ni nada, sino siempre te va a contar cómo es la cuestión. Un día dile que te cuente acerca de Yamaha, cómo se hicieron las baterías. Es una historia muy entretenida. Y bueno, y así fui avanzando y quedándome siempre en Viena, porque en realidad la música de Viena es muy particular. Tiene detalles que la hacen muy grande. Con pocas cosas, con pocos elementos, se logra hacer un buque enorme de sonido sin tener que hacer deporte con el instrumento. No, nada de eso. Mucho sentimiento y como se hacía la música antes, en realidad. Y que es un poco lo que dice Carlos, me da la impresión, esta convergencia y la sintonía también que hay entre los integrantes y entre los instrumentos. Ah, ¿no? Claro. Que todas las cosas tienen una razón de ser en la composición de la música de Viena. Y de hecho, hay una, yo siempre digo a Claudio que lo cuente, pero nunca lo dice. Por ejemplo, hay una canción que se llama Computador. No sé si lo ubicáis. El computador, sí. En esa época, Claudio describió Facebook. Si escuchas la letra, te vas a dar cuenta que es bien parecido a lo que pasa ahora. Entonces, ese carácter como medio visionario de Viena a todos nos atraía y no sabíamos por qué, pero después el futuro nos dio un poco la razón. Adelantándote en todo aspecto. Sí. Oye, te quiero llevar a un escenario, el Viena del segundo disco, Viena 2, digamos, del 86, ¿no? 87. No, el segundo disco. 87. 87. Tenemos una incorporación y una participación de Sebastián Piga, de sí. UPA. Y lo quiero enlazar porque Pablo Ugarte se separa de alguna forma de UPA porque ya no quería verse más involucrado con estos grandes éxitos, quería hacer algo nuevo. ¿Sienten ustedes esta como este desmarque quizá y que la gente ya no lo siga viendo los clásicos de Viena y hacer cosas nuevas? ¿O aprovechan que la gente los conoce por eso? Bueno, a mí me encantaría y además que tengo mucho material para hacer de canciones nuevas. Tengo muchas canciones que son muy lindas. Me gustaría mucho trabajarlas y yo creo que en algún momento vamos a empezar a mostrar cosas nuevas. Y de hecho, dentro del set que tocamos en vivo, tenemos hartas canciones que son nuevas, que son de discos que yo hice a finales de los 90. Y algunos otros temas por ahí también son nuevos. Me gusta mucho a mí hacer cosas nuevas. Además que es súper importante, y es como una especie de ley en la música. Tú necesitas, para ser un artista famoso, tener un mínimo de una hora de hits para poder pararse arriba de un escenario y hacer que la gente cante todas tus canciones durante una hora. Sí. Y eso es súper importante. Y no muchos tienen eso. Es difícil. Y en Chile cuesta tener una hora de canciones. No todos tienen eso. Oye, claro que se nos agota un poco el tiempo. Quiero llegar al momento de la separación. Algo no grato, me imagino. ¿Qué fue lo que pasó? Estuve leyendo algunos documentos, algunas crónicas en donde tú cuentas en que ellos ya tú te empezaste a dar cuenta de que ellos de alguna forma te estaban apartando, ya no, te estaban de alguna forma ignorando. Y, por ejemplo, lo que leí es que compraban los boletos de traslado, no sé, me imagino, algún bus, y te dejaban a ti siempre solo, lejos de ellos. ¿Tú te diste cuenta de eso y tomaste la decisión? Igual es re complejo contar eso, no me gusta hablar de eso en medio de prensa, pero tiene un poco que ver con que nosotros tuvimos un manager que se fue a vivir a pocas casas del baterista. Y entre el baterista y el manager empezaron a hacer un truco de cobrar los cheques de los shows
y se repartían la plata entre ellos dos, y después nos decían a nosotros que habían salido cheques protestados, o que cuentas sin fondo, o cuentas falsas, etcétera, etcétera. Entonces, de repente, no sé, de cada, si hacíamos 50 shows, por lo menos habían como 25, 30, no, como 25 más o menos promedio de cheques que resultaban incobrables. Y claro, yo sin querer fui descubriendo esto. Y eso fue lo que llevó un día cuando ellos pensaron que yo ya los había pillado. Empezaron a buscar fórmulas para mantenerme a mí un poco separado de los furgones. Para que yo nunca fuese a tocar ese tema. Ese era el tema. Por ahí va la cosa. Y ahí tú tomas la decisión de apartarte. Claro, pues yo no me di cuenta hasta algunos años después de esto. En esa época yo pensaba que era porque a lo mejor yo les molestaba, les causaba desagrado. Me sentí incómodo, sentía como que ya no querían estar cerca mío. Y más encima que para mí siempre ha sido súper importante cómo los norteamericanos le llaman a esto de tocar. Eso se llama play. Play bass, play guitar, play drums, play keyboard, play music. ¿Y qué significa play? Jugar. ¿Y qué es jugar? Es pasarlo bien. Y yo con ellos lo pasaba bien hasta que empezó a pasar esto. Y ya no lo estaba pasando. Ya dejé de pasarlo bien. Entonces yo por eso opté por retirarme. Y ahí surgieron un montón de shows que había firmado contrato y empezaron a rogar que volviera, que tocara, por favor, y eso. A pesar del corto plazo que estuvieron juntos como agrupación inicial, digamos, de todas formas trascendieron, como lo he reiterado yo en el inicio de la entrevista y en la mitad. ¿Cuál es la fórmula, piensas tú, o por qué sigue la gente recordando a Viena a pesar de haber estado muy poco tiempo como agrupación inicial, digamos? Es que yo creo que ahí la fórmula son muchas cosas que se juntan en ese momento, que de partida es la amistad que teníamos en ese momento entre los cuatro, esa cosa rica de poder empezar a armar canciones. Igual estuvimos mucho tiempo ensayando todos los días, y ensayábamos desde la, no sé, desde las 12 del día hasta como las 10 de la noche. Y le damos, y le damos, y le damos. Y de repente empecé a notar que llevábamos muchos meses, como 6, 8 meses practicando, y no teníamos canciones. Entonces yo les propuse a ellos empezar a montar canciones que yo las tenía armadas. Por ejemplo, Niña Engreída. Son canciones que yo las había compuesto solo antes. Y me permitieron hacerlas entre todos. Y eso fue la clave de que estallara, ¿no es cierto?, el tema creativo de Viena. El ver que teníamos nuestra primera canción armada completa y que yo la cantaba y todo. Entonces yo ahí noté el tiro que mis compañeros se embalaron. Nos costó un poco más con el Pedro, ¿eh? Porque el Pedro todavía en esa época le costaba enganchar con el tema de hacia dónde quería llevar yo el grupo. Que el Pancho Coge y el Archie me entendieron al tiro. Y yo quería una música que no tuviese llena de breaks, de toms, ¿no es cierto? Ni que tampoco hubiera ride. Yo soy un poco, me carga el ride de la batería. Entonces muchas canciones no tienen ride, tienen puro hi-hat. Y yo quería que no hubiese mucha distorsión. Yo quería sonidos de guitarra limpio, más como de fix. Entonces, como por ese lado. Bueno, eso es todo un proceso, ¿no? De sí. Comenzar a complementar y que todos estén de acuerdo con... Sí, bueno, ahí tuve que enseñarle al Pedro a primero comprarse un chorus. Yo le prestaban los míos, pues en realidad yo soy guitarrista. Y ahí lo fui como metiendo en el cuento de tocar con guitarras, con efectos y limpio. De alguna forma. Sí. Oye, Claudia, la gente sigue comentando a través de las redes sociales. Saludos desde Los Ángeles, California, como manda Ariel. Great. Alegro. Mira, a pesar de que dijiste que no te gustaba mucho The Cure, una persona pone acá, se nota lo de The Cure. Tomás Jerome comenta. Hola, Pablo, Aldo Pereira, grande maestro Esteban Leonardo, gran banda, comenta Max Weiser. Grande Viena, Claudio Millán, comenta Álvaro Hermosilla. Oye, nos acaba el tiempo. Qué maravilloso eso, ¿eh? Que me estén mandando mensajes y saludos desde Los Ángeles. No, y la gente lo ve de todos lados. Sí, en todo el mundo. Comienzan sí. A mandar saludos a veces de Colombia, Perú, Grecia el otro día mandaron bueno, saludos. Bueno, llévenos a tocar a otro país. Oye, Claudio, contemporáneos de una banda que marcó sin duda un hito musical y es parte también del cancionero, como ustedes, de la voz de los 80, como los Prisioneros. ¿Cómo lo vieron ustedes a ellos? ¿Cómo
de alguna forma una competencia en este camino por cautivar a la gente con estos nuevos estilos, o los vieron como parte de esta generación y remamos todos para el mismo lado? Lo que pasa es que yo tengo una visión completamente distinta de la gente, porque a mí me tocó toparme demasiado con los prisioneros en los años 80, desde que empezaron ellos. Entonces yo me encontraba siempre con una banda que era muy desafinada, que tocaba muy mal, y que el público los pifiaba. En esa época no había control, entonces la gente entraba con botellas de vidrio, con cualquier cosa, y les tiraban cosas al Jorge González, a la banda completa. Se hacían guerra de escupos. Entonces yo noté que se empezó a formar un Jorge González que peleaba con el público. Y se hizo de un rebelde contra el público. ¿Era más el personaje que el músico? Claro, entonces, en el fondo, quizás porque había una escasez, de una falta de un modelo a seguir, le tocó la cueva a él de ocupar justo el espacio que se necesitaba de alguien que fuese como más político, más social, que la estuviera todo. Y cayeron ellos en eso. Y como yo te lo dije al principio del programa, esto no es, para mí nunca ha sido una pirámide, que hay un espacio para uno solo. Yo creo que no. Yo creo que están equivocados. Mucha gente habla de que los presionan. No. Todas las bandas que hubimos en esa época fueron capaces de mover familias completas a ver los festivales, los shows donde tocaban, todo. Se llenaba de gente y era como la selección nacional. O sea, cada banda que había era como ir a ver la selección. Jugar donde iban todos. No como hoy día, que son más, las bandas son más selectivas y va cierto tipo de público van a ver solamente eso. Y otro tipo de público va a ver este otro artista. Claro, porque el abanico de estilos también es mucho más variado quizá hoy día. Y ese es un tema también que me llama mucho la atención y que he visto el programa y que en general le pasa mucho a los chilenos, es que siempre se hablan de que son músicos. El Germán Césped, mi amigo, el otro día lo escuchaba en este programa decir, bueno, nosotros los músicos, no, somos artistas. Es distinto un músico que un artista. Para que lo tengan claro y aprovechar de que aquí esto es medio para decir la diferencia. El artista es aquel que hace y crea y juega con cosas que son de arte. Pueden ser pintores, pueden ser escultores. Y en el caso de la música, yo voy a hablar por nosotros, por los que hacemos música, el artista es más completo porque de partida los que cantamos tenemos que ser líderes. Uno tiene que tener la imagen de un líder, tiene que tener la personalidad de un líder, tiene que haber sido, no, ha sido como un líder para ser capaz de convencer a los demás para hacer lo que uno quiere hacer. Y a su vez también tiene que ser capaz de crear un estilo de música, crear un personaje, de crear hasta el nombre de la banda, crear las carátulas de los discos, todo lo que conlleva con una banda. Perfecto. Y el músico es simplemente el que toca un instrumento, que puede ser que lo toca por música, o lo toca por oído, o las dos cosas, o porque toca en una orquesta, o porque toca solo, o toca en una banda. Pero esa es la diferencia. Mira, haciendo eco de lo que tú estás diciendo, por ejemplo, quiero volver al caso de Los Prisioneros y particularmente de Jorge González. Él vendría siendo un artista, ¿no? Porque creaba, componía sus canciones. TVN hace un tiempo hizo un reportaje, como muchos programas han hecho series, noticias, notas, de la vida de Jorge González y lo situaron de alguna forma, lo pusieron quizá a la altura de Víctor Jara o Violeta Parra como cantautor. ¿Qué opinas tú de eso? Lo que pasa es que si tú pones un artista como él, que llena dos estadios nacionales y que es capaz de ir a hacer giras por otros países, sí, yo creo que efectivamente cada cual en su generación, ¿no es cierto? Solamente Jorge González está representando la época de los 80 en su estilo, pero no olvidemos que en la época hubieron muchos estilos. Entonces Jorge González está dentro de un estilo. Él era fanático de The Clash, de Ramones y un par de bandas más que eran punk. Y él de ahí sacaba sus ideas, algunas cosas les cambiaba un poco la melodía, la letra y la convertía en canción de Los Prisioneros. Entonces yo a él lo encasillaría dentro del concepto de la música punk, lo vamos a encasillar ahí. Pero hay otros artistas. ¿Pero cómo canta autor? ¿Está a la altura de Violeta Parra, Víctor Jara? No sé, yo creo que el caso de Víctor Jara es distinto, porque Víctor Jara fue asesinado. Y fue asesinado por hacer música, y él murió más encima tocando su guitarra en rebeldía contra los militares. Jorge González jamás dijo nada en rebeldía contra los militares. Eso es distinto. Por eso que yo creo que
compararlo con Víctor Jara es distinto. Son cosas distintas. Ok, estamos cerrando ya, muchachos. Fue un agrado para nosotros tener a Viena acá en Tercera Voz. El último capítulo, estamos tristes, pero contentos también porque la gente estuvo participando, estuvo hablando, siguió cada jueves los programas y recordó también, se trasladó a los años 80. Claudio, Ricardo, Carlos y Juan Patricio, muchas gracias por haber participado nuevamente de Tercera Voz. Y también agradecer, por supuesto, a Mar de Lupe, que estuvo ahí siempre fiel con los sabores mexicanos, con los burritos, las tortas aztecas y también esta tortilla, que no me acuerdo del nombre, Sopeso creo que se llamaba. Pero está todo muy, muy bueno, lo puede encontrar. Si quiere conocer estos sabores mexicanos, en Príncipe de Gales, ahí está la Winchita 73, en pleno Santiago Centro, ahí en ese pasaje que está cerca de La Moneda. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a toda la gente que estuvo comentando, muchas gracias a Alex, Juan Carlos, Canales, gracias José Luis Lago, Ramón, Pablo, Camila, Sofía, que me calguen más, Oscar también en el sonido. Gracias a todos. Hervé, a toda la gente que estuvo participando de este proyecto, que volvemos, aplauso para ellos también, porque volvemos después con una sorpresa. Otra generación, así que para que estén atentos también con el nuevo Tercera Voz. Yo no sé si alcanzo a decir rápidamente. No, rápidamente sí, vamos a anunciar lo que se viene y sus redes sociales. Sí, ahí. Eso. A la cámara de Alex. Bueno, decirles que nosotros estamos tocando, que nunca hemos dejado de tocar. El año pasado, por ejemplo, el 2017, en el verano, hicimos muchos festivales, en algunos también junto a grandes amigos míos, y seguiremos tocando, así que donde quieran que vayamos a tocar, nosotros siempre dispuestos. Y tenemos una tremenda banda para hacerlos a todos bailar y cantar. ¿Cuáles son las redes sociales? Porque la gente está tenemos el Facebook informando. Sí, tenemos el Facebook, que es Viena Oficial. Ese es uno. ¿Quieres nombrar usted al...? Sí, Viena Oficial. Había un Twitter también, ¿te acuerdas? Que también es con Viena. Era arroba Viena. Arroba Viena. Sí. Es muy probable que sea arroba Viena, ¿no? O arroba Viena Oficial. Perfecto. Sí. Bueno, la gente ahí se puede estar informando de todas las fechas que van a tener, se van a juntar nuevamente, entiendo, ¿no? Con este super movimiento de los 80, super banda de los 80. Sí, hay algunos shows que tenemos también con... Están programados. Sí, a mis amigos. Vamos a leer los últimos comentarios de la gente que estuvo permanentemente en contacto con nosotros. Saludos también desde el Valle de la Luna, mira. Fly Morgan, bien. Saludos desde Valpo, Cerro Barón. Un sonido adelantado a su época, mira, lo que estábamos hablando. Grande Viena, comenta Patricio Gutiérrez. Grandes recuerdos cuando carreteábamos en el Baltasar Bar, en Avenida Las Condes. Bien. Y comenta la gente a través de redes sociales, le manda muchos saludos. Muchas gracias nuevamente a la gente que estuvo comentando, gracias al equipo que hizo posible este programa y muchas gracias a ustedes, chicos, por venir a Tercera Voz. ¿Nos vamos con...? Enciende tu corazón. Enciende tu corazón, entonces. Chao, chao. Muchas gracias a todos. We'll be right back.
Enciende tu corazón. Enciende. Enciende tu receptor. Eso no está bien. Te descargas con facilidad una falla en tu acumulador. Recibes siempre las corrientes positivas. Vas a estar mejor. Enciende. Enciende tu corazón. Enciende, enciende tu corazón.